Aurinegro, saludos amigos de fútbol a los Peñarol, un nuevo programa del decano del fútbol uruguayo fundado en 1891, nuestro querido y glorioso club atlético Peñarol. Peñarol que tuvo reunión de consejo ayer, Peñarol que hoy va a asistir al sorteo del de campeonato uruguayo, hoy a la noche, ya lo dijo Bugiano en la jornada de ayer o anteayer, no me acuerdo. 19 me horas dijo. en la sala Citaros. Exacto, va a estar el sorteo del eh, Campeonato Uruguayo. Perdón. Eh, ¿Cómo le va, Uruguay? ¿Qué dice? Saludos. ¿Cómo anda? Buena, buenas tardes. Hoy alguien me dijo el LATU. No, no, era en el LATU, cambió ayer ah, está, está. a la Sala Citarrosa. No, porque usted había, había dicho Citarrosa ya hace como dos días, por porque eso. Porque era en el LATU. Cuando me dijeron que cambió, ah, empecé a decir que era en el LATU. Bueno, ah, está. está bien. Y agréguele reunión de Comisión de Fútbol esta mañana. Esta mañana, exacto. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Eh, a ver, eh, tenemos un problemita ahí con la cámara. A ver si lo podemos ajustar a Bujiano y a Orbe un poquito. Si se corre más a la derecha, Buji, ¿Más Así. a la derecha? Ma, no, al revés, a la ahora izquierda. Ahora sí. Ahí. Vamos a la izquierda. Más, a ver, más juntito. Ahí está. Juntito, ver, juntito. Sí. Si mejoramos, con la familia Falcón. Vamos. Viejaba, ah, vamos. Es... Ahora espectacular. Estaba complicado hoy llegar a. ¿A dónde está? Acá al estudio. ¿eh? Sí, que Muy complicado. Yo eh, estacioné acá nomás. No, no, no. no. Claro. Este, me crucé con un amigo de, de, de Buji, justamente, que a, a propósito le manda saludos. Muchas gracias. Y fue el culpable realmente que me atrasara en llegar acá. ¿Quién? Eh, su compañero. Este, este Botija que, que acaba de ganar en Brasil, Lula da Silva. Ah, ah, sí, ah, sí. Porque sí. está el coso este acto es, que va están a Está en intendencia. Están ah, intendencia. Bueno, sí, yo no voy ah, al sorteo esta noche porque tengo un asado con él, pero. Ahí ah, está. Mira, en serio. Justo. Me lo crucé ahí en la Miramos calle. ¿En serio me estás jodiendo para comer serio? asado? No, no, esta noche, ¿no? Voy a jugar al fútbol como todas las noches. ¡Ana! Yo qué sé, y teníamos. Me lo crucé ahí en la calle Me lo crucé en la calle San José. Un despliegue policial bueno, en pero, la comitiva, pero, pero, usted pero no lee, usted, impresionante. Usted no lee la parte de movilidad de mañana, ¿no? Yo leo no, todas no. las mañanas la parte de movilidad. No. Tenía claro que de Barrio Zamorín para allá no iba a ir ni loco. Sí. Bueno, vamos a hablar de cosas que a la gente le, vamos, que vamos. nos está escuchando vamos. le interesa, que es eh, del equipo, de las incorporaciones, yo creo que, que todo pasa por ahí también. no La gente del Molino que nos está escuchando en 89.3, FM El Molino, como siempre, eh, vine, vine de escuchar mi horóscopo en, en el programa que, que nos precede, que tiene muy buenos comentarios y música ideal para vos, y bueno, parece que Capricornio va a mandar bien. Yo an anoche así anoche las... que tranquilo. Y después tenemos ranking latino y los oldies de 89.3 FM del Molino. Vuelan. Vos, espectaculares de verdad. El otro día volví del campeón Yo del dije. siglo. Yo dije de rock el otro día. Y el y otro día razón. me fui escuchando del Molino cuando terminó el clásico que ganamos. No, el, miento, el clásico no. El partido que, que jugamos por penales el anterior, con Unión, con unión una música sí, impresionante, mire, impresionante. Anoche... Sí. A las 3 de la mañana. A los viejitos, vosotros, los oldies ¿viste? Anoche a las sí. 3 de la mañana. Estaba, pero es buena calidad de música. No, 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 estaba no. escuchando la 89.3. Una música. Extraordinaria. Extraordinaria. Muy buena. Y sí. de repente se corta la música y ¿qué aparece? Fútbol al Peñarol. Fútbol Peñarol. Ah, claro, porque. En 89. A la claro. No, pero no el programa. La promoción. Ah, la, promoción. Ah, no, la promoción. La promoción. La promoción. La La promoción. Ah, bueno, promo. Yo a las 3 de la mañana me desperté con un hermoso olor a quemado en Montevideo. ¿Qué que está, digamos, que basura, dije, ¿qué, ¿Qué pasó? Eh, pensé que era en casa. <laughs> Empecé a buscar por todos lados. Resulta que se quemó un barco en el puerto. ¿En ¿Serio? ¿En ¿Serio? Y el olor a goma era tan fuerte que, que inundó por lo menos toda, toda esta parte. Uh -huh. Yo vivo cerca de, de, de donde estamos. Y, y era impresionante. Bueno. Eh, después, después de revisar toda la casa, salir a la calle, ver que no era ninguna boqueta... El bueno, bueno, amigo, amigo Gerardo, que capaz que nos está escuchando, le digo que ahora no puedo escuchar el audio, mandó tres minutos de audio, pero me está dando una mano muy importante, así que... A propósito, gracias, a un ratito. A propósito Todavía no dijimos nada. nada... La gente dice, vos déjense de joder no, no, no. de hablar de, de, de cosas de, de ustedes y hablen de Peñarol. A propósito de barco. Sí. Un saludo para mi hijo. Para el Ceba Uruguay que nos está escuchando, mire dónde nos está en escuchando. Hawaii. No, no. Está haciendo el cruce de Hawái a Puerto Ensenada, en México. En pleno Océano Pacífico y está escuchando fútbol de los opinión. Pero es largo, porque es de México. Sí, o... llega el domingo a me... México. Ah, bueno. en un crucero, ¿qué quiere decir? bueno, está bien. de Lambo. Sí, mire, que el nombre, la, es, el la, mismo, la, la, el nombre es el mismo. El nombre es el mismo, sí. Yo te lo dije el otro día. Pero ese es ese que no, vinieron no, 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 los, como los que fueron a Punta del Este, que es de Swinger sí. no, y. No no, y todo. no, 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 no. no, no. Son, para, escuchame. No, no. Ah, bueno. ¿Qué es esto? Vamos a contratos no? O digo yo. No, pues. Bueno, pero vamos si a hablar de Peñarol. Ah, sí, no, pásame. Esta semana firma Roland, eso está. Preguntaron hoy, che, ¿qué pasa con Roland? Me preguntó el querido Gabriel Vitencourt que le va a mandar un saludo de GB Impreso, GB Print, uh -huh. eh, que nos va a hacer una, una, una escenografía acá que vamos a romper todo. Así que me preguntó, che, ¿qué pasa? Está, va a estar. Le cuento, lo que, Cuénteme, pasa. lo que pasa es que están determinando las cláusulas para terminar de firmar los abogados, y en esta semana se firma. El, el acuerdo está cerrado. Bueno. Esa es la realidad. Con eh, el tema de Roland. Otra de las cosas. A ver, dígame. Ya entrenaron ayer eh, Arezo y Lucas Hernández en Peñarol y ayer me preguntaba. ¿Cómo estaban? ¿Cómo los vieron? Bien, bien, sí. a los dos, sí. Bien. Este, Igual creo que a Lucas. Incluso Lucas, incluso Lucas que no tuvo. Hoy lo escuché un ratito a Lucas Hernández sí, en padre de Que claro, Le falta un poquito Wilson, de fútbol. No, no, y, no lo escuché. Pero dijo que estaba un poquito, que le faltaba un poco. De fútbol. Sí, sí. Sí, pero eh, físicamente está bien. Ajá. Y el fútbol hay una sola forma de, de agarrar forma, jugar, o sea, claro. entrenar y jugar. Pero eh, físicamente está bien, bueno. que es lo, lo importante. Y lo otro que, un poco ayer lo, lo que nos preguntaba eh, Orue con respecto a la Epifan, eh, los sub-15 que están jugando en Brasil empataron 0 a 0 frente al equipo internacional de, de Porto Alegre y mañana... Ese ya es un partido de otra escala, ¿no? Los brasileros ya, es otro nivel. Claro, bueno, igual, ojo, sí, le ganaron le a 2 a 0 a Flamengo. Ah, le habían ganado 2 a 0 a Flamengo, día, o sea, empataron 0 a 0 con Olimpia, le ganaron 2 a 0 a Flamengo, le ganaron a Universitario, un universitario no me acuerdo si 1 o 2 a 0. Eh, bueno, empataron ahora Frente Internacional de Porto Alegre, hoy tienen libre, mañana están enfrentando a Defensor Sporting. Muy Esto bueno. con relación al eh, fútbol juvenil. Y nuestro arquero Randall Rodríguez sigue invicto. Bueno, ¿Qué, me pase, me... ¿Qué pase que hace para el primer gol? Saca del arco. Sí la mete al medio del área la verdad Luciano resuelve muy bien entre las dos defensas para correr la pelota y terminar marcando pero Randa le puso una pelota no un me, contragolpe pero, perfecto no me pero no, nombre, no meta el dedo en el ventilador no, no porque me yo a Luciano que me, me da claro me, me estruja hay mucha gente corazón, vamos a hablar de ese nombre. tema vamos a hablar de ese tema después ahora con un directivo de Peñarol de, de muchas cosas porque ayer hubo reunión del consejo pero Peñarol estuvo en la puja sí. por este futbolista que hoy es ahora. Antes de la, de la puja estuvo hablando casi dos años por él. Bueno, o sea que hace tiempo que viene con el tema uh -huh. y se lo llevó Liverpool, puso más plata, después me va a contar por menores. Pero bueno, eh, vamos a hacer la, la, la entrevista ahora en un ratito. Eh, bueno, también vamos a hablar de básquetbol, que lamentablemente perdimos por un doble. ¿Y cómo queda ahí Peñarol? ¿Cómo cómo y sí, Está complicado, tiene que ganar casi todo para llegar a los para... playoffs. No, no, tiene que ganar casi todo para saltar de la posición de descenso en ah, función de, de, de los puntos que ah, le quitaron pero no va directo o sea se pelea el descenso o, o te vas directo eh, bueno depende hay quienes van directo okay. hay quienes no hoy peñarol está último último ah claro por los puntos que, por le, los puntos que le quitaron claro, lo cierto es que hizo una campaña bastante menos buena de lo que la gente esperaba no y sí ayer por ejemplo perdemos por un, por un doble en una bandeja sobre el final que se erra. Bueno, puede pasar, ¿no? Es una jugada. Increíble. Pero, Increíble. y fíjate vos qué queda. Ahora se viene jugar con Goes de visita, con Trubil de visita. El viernes con Goes, el lunes con Trubil uh -huh. El otro jueves con Larre. Eh, y después te queda Olimpia, Biguá, Malvin y Urunday. Bueno. El saludo. El, cierto, el saludo para los hinchas que nos hicieron perder los puntos, ¿no? Sí, claro. claro sí. Eh, eh, y Hoy señor, estaríamos más arriba. Voy mirando. a hacer una pregunta antes de la nota. Aunque empezamos bastante entrevelados, porque hablamos de básculo, un poquito de fútbol, sí, bueno. un poquito de nuestra vida personal. La, la cuestión es la siguiente. Así, ah, después podemos hablar de lo que querés. La cuestión es la siguiente. Vos dijiste que el arquero era para el final, era lo último que, que venía a Porque ahora me escriben acá que, que de amores se fue, que ya lo dijimos acá en el programa y demás, se había arreglado. Aparentemente se va a Europa. Bueno, pero la, la pregunta es la siguiente. Uno de los motivos por los que el arquero se define último es porque se quiere completar el plantel y ver cuántos extranjeros finalmente tenés y entonces no. eso te puede dar la posibilidad de que el arquero que venga pueda ser uruguayo o extranjero porque hay primero margen, había... Hay margen. No, hay margen. ¿Hay y margen. buen margen. Y, hay margen. Y buen margen. Y buen margen. O sea que puede ser extranjero. Sí, sí. Está. Bueno, lo que no puede ser extranjero y es uruguayo, uruguayo, ¿eh? porque es de acá... En Leñera Victoria. ¿eh? La mejor leña, leña seca de primera calidad para el asado, porque ahora va a ser asado, o para la estufa, para el invierno. ¿eh? San Martín 2768, teléfono 097-337-377. 097-337-377. Leña para la estufa o leña para el asado, ahora que te vas para afuera o careces un asadito. La mejor leña la tienen los amigos de Leñera Victoria. Bueno, vamos a saludar al eh, contador Álvaro Queijo, directivo de Peñarol, consejero, que estuvo ayer en la reunión. Y bueno, ver un poco eh, cómo, cómo están. Primero, me imagino que alegría porque se ganó el clásico de verano. Eh, siempre es importante ganar los clásicos. Así que Álvaro, feliz año, que tengamos un gran 2023, que gane todo Peñarol. Y bueno, gracias por, por estar con nosotros. Un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Un, bu un gusto, de Enrique, y bueno, un feliz año para, para todos. Y que realmente este año, sobre todo, venga con, con triunfos y con, este, y con campeonatos. Y que nos encuentre al, al, al final del año celebrando también el campeonato uruguayo. Bueno, eh, te recibimos en la nueva emisora, en 89.3 FM del Molino. Tenemos 2023 en FM, así que eh, vas a sonar hasta mejor, en estéreo vas a sonar. Bueno, este, felicitaciones y, y bueno, lo vamos, vamos seguimos el, el, el programa este, en FM, en AM... Donde estemos no seguimos. Se es donde, sea, donde sea. Ahí está. Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué pasó ayer en la reunión del, del Consejo Directivo en líneas generales? ¿De qué se habló? Y bueno, se habló de... Pablo hizo el informe de fútbol uh -huh. este, y bueno, y... Y un poco cómo, cómo venía el plantel, cómo ya quedaban, llamémosle, preparados para, para el comienzo del campeonato. Este, por suerte, digamos, se, lograron, se logró ganar el clásico, que los clásicos sabemos que, que, que hay que ganarlos. Este, el funcionamiento en sí del equipo, pese a que todavía falta algún jugador importante, eh, ha, ha sido bueno, se, se, ha, se ha ganado, perdimos un, unos, un, un solo partido, este, eh, y para los equipos uruguayos este, jugar contra los equipos argentinos que venían con más rodaje, que ya este fin de semana comienzan su campeonato, eh, le era le era un poco difícil y le fue difícil en, cuando uno mira los, los resultados. Este, Realmente a los equipos uruguayos no les fue bien. Yo creo que salvo Peñarol, uh -huh. este, prácticamente no, no ganaron y, y bueno y, y y un y un partido importante como, como el clásico creo que más allá que creo que no, no fue un gran un gran partido. Yo el primer tiempo que lo vi con que fue muy dinámico que fue este, Creo que, que Peñarol este, tuvo un muy buen arranque. Después creo que nos complicaron en base a, a centros y, y jugadas y jugadas de pelota quieta, no solo por los dobles que nos hicieron, sino porque creo que generaron una cantidad importante de, de centros, uh -huh. eh, sea de tiro libre o de, o de corner, que, que no, no supimos un poco un poco enfrente este, resolver bien este, y que bueno ahí capaz que, que la la diferencia de altura que había este pesó un poco ¿no? este, uh -huh. pero pero bueno eh, será un tema a analizar y a tratar de, de encontrarle solución te pregunto algo eh, Álvaro sí. justamente sobre este tema eh, porque Casi, no, no, no voy a decir que fue unánime, pero que hubo como una eh, consideración, por lo que uno pudo ver en redes, lo que uno mismo notó, como que bueno, que, que el tema de tener de repente un arquero con más altura que le compita a, a Tiago, no un arquero que venga de suplente, sino un arquero que, que le compita, más allá de que en los errores de los dos goles o en las pelotas aéreas, no hay solo responsabilidad de Tiago, también hay un problema y un déficit de la, de la defensa. Pero fue un tema que, que lo planteó, por ejemplo, en ayer. Eh, yo sé que pero está buscando un arquero, pero siempre se decía estaba buscando uh -huh. un arquero suplente. Eh, ¿Eso cambió ayer, por ejemplo, después del clásico? Mira, no sé si cambió. Yo, yo no entiendo esa definición de, de, de estoy buscando un arquero suplente, digamos. Es lo que decía, es lo que decía el propio ¿Y? presidente. Eh, está bien, pero como que, que, que qué le digo el, el el técnico es el que decide. O sea, claro. yo voy a buscar un arquero podrá un arquero con menos este, currículum o con más este eh, o con más nombre, pero pero voy a buscar un arquero que, que va a pelear este la titularidad y que si cuando tiene una, una oportunidad. Este, la aprovecha este, seguramente el técnico resolverá okay. qué hace pero pero yo no 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 entiendo mucho eso de de, 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 de sin duda alguna de arquero suplente sin duda alguna si yo traigo no, por por a, a Courtois eh, este, la lógica es que si yo soy técnico lo voy a poner de, 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 titular de titular porque porque titular digo y si traigo alguien que capaz que digo pero pero después se verá en la en el rendimiento de, uh -huh. de Tiago y en el rendimiento de Lima y en el rendimiento de de, 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 de tanto digo además imagínate vamos a suponer que eh, que te hago por un. se lesiona o, o tiene una. un problema, eh, una expulsión o lo que sea y, él, y, y viene un bolero que, que, que ataja el viento. O sea, que, que, que no. va a ser muy difícil para un técnico salir. Eso de. Un te, o sea, yo puedo tener. traer un jugador de más nivel o de menos nivel. ¿ah? Este, pero después se va a ver en los entrenamientos y el, y el técnico va a ser el, el, el que resuelva. Ah, eh, la verdad que, que lo que creo que la duda mayor por ahí viene porque tampoco, o sea, no, se nos fueron dos, dos arqueros, uh -huh. eh, Kevin y, y Volpi, y, y no se trajo a nadie. Y el, y el tema que, que Randall este año, la lógica es que... Eh, si bien capaz que puede jugar los, los días de partido, pero entrena eh, debería entrenar con, con, con la selección sub-20, siempre y cuando la selección sub-20 clasifique como todos esperamos para el Mundial. Claro. Entonces, eso es, es una situación que, es, que el, el, la otra alternativa que tendría de arquero, la tercera alternativa, eh, no estaría todos los días para para en los entrenamientos. Claro. Pero yo, este, entonces ahí viene un poco la, la duda. Todos, 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 uh -huh. creo que todos los hinchas de Peñarol tenemos con Tiago por, 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 por su historia, por, sí, este, por, lo que pasó. Incluso por un ahora, montón de si vos cosas, querés, un, un cariño muy especial. Pero bueno, una y nos encantaría y arquero. nos encantaría y que queremos que sea el arquero titular de Peñarol. Pero creo que que bueno, eh, en el rendimiento de él va a estar la, claro, exacto. la, 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 la situación, ¿no? O sea, si, digo, es un puesto, todos sabemos que clave, así que hay que tener en cuenta eso. Bien, eh, preguntas, a ver, eh, se habló de cómo está la situación de Roland, cómo está Max Olivera. Y eh, bueno, y nada más, ¿no? Hola, y, el, y el arquero, que bueno, veremos cuando, cuando llega ese arquero. Pero, ¿qué pasa con Roland y qué pasa con Maxi Olivera? Bueno, lo, Roland está muy cerca. Creo que, que a mí no me gusta, este, hasta que no esté firmado, este, confirmar nada. Pero yo diría, digamos, que, que está todo muy avanzado y que no, no se ven. Problemas para para llegar finalmente a, a, un a, a un acuerdo. Le están por alcanzar a eh, la lapicera, ¿no? ¿Eh? Le están, ¿Le están, por...? ¿Le están por alcanzar a la lapicera. Sí, sí, yo creo que, que, que ahí no deberíamos tener problema y creo que se completa muy bien con, con varias alternativas todo lo que es fase ofensiva, ya me mole Bien, ¿y eh, Olivera? Y, Olivera es un poco este, más difícil, diría yo, porque primero, si bien el técnico en algún momento dijo, inclusive en, en alguna este, entrevista, que, que a le gustaría tener un un back con pierna izquierda, Olivera en general ha, ha jugado mucho de... ¿De back eh, derecho? Eh, o de lateral, no, no, de lateral más, más bien de lateral, más bien de lateral, y aparte digo este no es un es un jugador que, que tiene equipo que, que es difícil que, que salga este, la veo ahí la veo muy muy complicada este, y yo te diría que eh, lo que lo que puede faltar después de de, de, de Roland y teniendo en cuenta que vino eh, eh, Hernández también para el lateral, creo que el equipo está, está bastante, Armado. bastante completo y bueno la, 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 ya te digo lo que hablamos del arquero siempre es una este, una situación que, que que si somos lógicos este, capaz que hay que pensar que en, en traer a alguien sobre todo por por eso que te comentaba que, que bueno en definitiva se fueron dos mm. dos goleros dos y, y, y no trajimos a, a nadie ¿no? Álvaro eh, hay un zaguero izquierdo argentino que está libre en estos momentos en, en carpeta de Peñarol yo conozco el nombre no te lo voy a preguntar simplemente quiero saber si, si está si está en carpeta ese zaguero argentino a ver eh, sin duda que, que eh, la gente de la, de la comisión de fútbol evalúa y ve, capaz que en estos momentos sí también pueden haber oportunidades o jugadores muy interesantes este, en, en condiciones favorables que capaz que se pueden traer. No, no, eso no descarto. Ahora. Que, que se esté buscando este, con insistencia eh, alguien para cubrir un puesto te diría que, que no creo que la, 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 la versión es como que el plantel está este, y la base que, que siempre pueda venir ya te digo un jugador capaz que es joven que puede tener proyección o, o un jugador que, que por determinadas características queda libre y es y nos va a, a, a mejorar este, sí y capaz que en la saga lo que lo que no se tiene ahora es alguien jugador propio de la cantera este, que queramos que no que, que no nos guste tapar o sea porque bueno López jugó cuidar... bien no eh, el zaguero López ¿Eh? que creo que es de la cantera no López es de la cantera no López sí, y sí, jugó está, bien o sea, está, lo vimos está López, bien ¿no? no no está López y López va a tener su hoy es el el, el, el tercer zaguero y el único de pierna izquierda y, y, y ha jugado y, ha, y, y tenemos que pero lo que lo que digo que es, si vos mirás lateral derecho, lateral izquierdo, ayer, yo creo que en, en algún momento eh, eh, en el partido de clásico había siete, u ocho jugadores de los once del club, eh, del club cosa que, eh, que, no era, que no era común, ¿no? O sea, sí, sí, no era, no, no era este, nosotros no estábamos acostumbrados a, a, a tener este, y bueno, eso hay que tratar de, de mantenerlo. Y, y por eso a veces hay que revisar bien los números de, del plantel, porque a veces tener un puesto este, super poblado no, nos puede dejar a, a jugadores que, que nosotros, más allá que hay este, jugadores que, eh, que capaz que van a un cuadro chico a mostrarse, como, como el, el caso de la Silvera. Este, queremos que, que se muestren en Peñarón, ¿no? entonces Por eso te iba a yo te por diría eso. que no. Te iba a preguntar por eso, porque sí. hay, hay, hay algunos jugadores que son deformativas y otros que no son deformativas, pero que integraron el plantel. Si ya tienen una resolución, se, porque se habla, por ejemplo, que Rivero va a ser cedido, pero todavía eh, no está cedido. Que eh, la posibilidad de que, ¿cómo se llama este muchacho? Que Rolpenal, o sea, a Liverpool, ahí va, pero todavía no está resuelto. Después están. Eh, yo qué sé, Maxi, Máximo Maxi, Alonso. Alonso. Creo que Wallace ya se había cedido o estaba sí, pensado. Sí. Es otro de lo es que, otro que se que está charlando está con para Torque. Cederse. Eh, y bueno, no, no sé qué, cuál es el camino, qué es lo que se sabe. Hay varios nombres ahí que probablemente Peñol quiera, quiera cederlos. A ver, eh... El, 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 el también uno escucha lo que el jugador quiere, hay jugadores que, en el caso de Da Silveira por ejemplo, él, él pidió un poco claro. porque quería mostrarse, quería tener minutos y sabía que, que, que en Peñarol le iba, le iba a costar. Los capaz que los tenía pero pero no iba a tener los los que él creía suficiente y creía el momento para para, para mostrarse, eh, creo que con uh -huh. eh, la idea con Wallace es un poco la, la misma. Este, después hay contratos, en el caso de Rivero, es, eh, que, que bueno, que no vas, o sea, que el técnico no le ve posibilidad de ser tenido en cuenta y que, sinceramente, estamos viendo un poco por él y un poco por Peñarol la alternativa de que termine su contrato en algún otro equipo porque tiene contrato hasta mitad de año y, y es una lástima que, que que quede solo entrenando cuando es un jugador que, que bueno que tiene una edad como para para, para, para jugar entonces hay que ver un, nosotros somos tenemos la preferencia que sigan eh, y en los hechos yo creo que han tenido minutos porque tanto Máximo Alonso, como eh, Mancilla, como ah, han tenido este, eh, minutos, entonces yo creo que, que el resto la veo difícil, eh, de mucha más salida. Pero, pero bueno, hay que ir, hay que ir barajando y, y viendo cómo, uh -huh. cómo termina la la parte de, 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 de bajas e incorporaciones. Exacto. Bueno, Exacto. pregunto, Peñarol, el presidente Nacho Rublio, ha hecho una exposición clara en cuanto a que él entiende que eh, Alonso es un buen tipo, pero que a Peñarol no le ha servido como presidente de la UF. Esta posición que el presidente Rublio maneja, es, es una posición unánime dentro de la, de, de la directiva, o sea, es una posición que sostienen todos. Eh, él lo va a llevar y así se está comportando Peñarol en, en esta próxima elección, pero eh, es, ¿es sustentado por, por todos los sectores dentro de la directiva o, o hay división allí? Eh, a ver, eh, que Alonso no ha hecho una buena gestión, eh, creo que... Toda la directiva está está de acuerdo. Uh -huh. el, la, la verdad, que eso no quita que no, se, a ver, no sabemos quién es el, el otro candidato. Este, y, y bueno, no, no, lo que no está. Peñarol tiene que definir su, a quién va a apoyar. Este, ¿Peñarol no presentó ningún y, candidato para llevar, que, llevar que, la lucha con Alonso? Que, que yo sepa, no que yo sepa no, este, pero bueno, digo, estamos, creo que hasta el viernes hay posibilidad de presentar candidatos, lo que se dijo es, una vez tenido eso, queremos tener una, una charla con, con, con los dos candidatos, ver los proyectos y, y analizar nosotros, digo, este, con el funcionamiento de la AUF, sin personalizar a nadie en particular. Este, tenemos nuestras nuestras discrepancias con integración de tribunales etcétera este, pero pero bueno queremos saber también cuáles son los los proyectos que cada uno lleva y, y también los nombres porque uh -huh. es, es imposible sin tener eso sin claro tener eh, de, a quién votar. definirse ¿no? claro, entonces eh. vamos 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 a esperar este y, y después, bueno, tratar de decidir de la mejor forma posible. Eh, Álvaro, eh, hoy es el sorteo. Siempre se habla clásico digitado, clásico no digitado. No se digita el clásico. Acá me dice Orbe que no, bujeano también. O sea que va a sorteo, ¿no? El clásico de campeón. Eh, creo, creo que sí. Este, deportivamente no se ve ningún problema para, para que el día que toque enfrentarse. Eh, antes era una especie de tradición que. Que fuera más bien en, en las últimas fechas, faltando dos o tres fechas, pero, pero ahora todo pinta que no, que se va, se va a sortear y, y, bueno, y ahí va a quedar. Esperemos ¿Y, qué, que... ¿Y qué va a pasar con las localías? Que, que también se habla de eso, ¿no? Si el Estadio Centenario va a ser el lugar de los clásicos o Peñarol va a jugar sin público visitante y Nacional lo mismo. A ver, Peñarol va a jugar el clásico de locatario va a intentarlo jugar en el, en el campeón del siglo después bueno el ministerio del de, de, de interior definirá este si, si, si puede y si puede como este digo si el ministerio del interior digo este uh -huh. se opone a, a que se juegue en el campeón del siglo solamente con las dos hinchadas que es la la idea básica que, que se tiene eh, con una hinchada, jugaremos una hinchada. Y si dice que se tiene que jugar en el Estadio Centenario, bueno, jugaremos en el, en el Estadio Centenario. Pero la idea de Peñarol es jugar en, el, en su estadio, en este, campeón del siglo. Y, 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 y con realmente... dos hinchadas, si se puede, pero no se va a Claro, pero Álvaro, la, claro, la, pero la prioridad. Soy realista y sé que eso va a ser muy difícil. Exacto, pero la prioridad es. Con las dos hinchadas, cosa que va a ser muy difícil, jugar en el Estadio Campeón del Siglo eh, con público solo de Peñarol y la última, ir al Estadio Centenario. Esas serían las prioridades. Sí. Perfecto. Sí. Álvaro, la última, por lo menos de mi parte, creo que ya cerramos. No, a mí me queda una. Ah, bueno. Eh, Peñarol estuvo en la... En la... En la puja, Bujiano me acaba de decir, hace dos años ya, eh, y este año hubo la posibilidad por este muchacho eh, Luciano, Juvenil, Rodríguez. Luciano Rodríguez, que es el goleador de la Sub-20, que tiene un físico bárbaro, y bueno, y al final se la ganó Liverpool, porque bueno, pagó más, eh, y uno dice, no, no es una situación en la cual Peñarol se va a arrepentir, porque es cierto, está Oscar Cruz, es un goleador y demás, pero este muchacho, realmente, parece, ya se manejaba y tiene unas condiciones, y un físico que la verdad creo que yo hoy me lamento que Peñarol no, no ya se ha esforzado como para quedárselo. Es cierto que tapaba, pero yo no sé si realmente hay algún juvenil de Peñarol, espero que sí, tan bueno a como pinta este, este muchacho, que ya se sabía que era muy bueno, ¿no? Por eso Peñarol ya dos años que estuvo. ¿No te parece que debió haber habido un, un esfuerzo mayor como para quedarse? Porque además en el fútbol, digo, siempre es negocio a la larga. Si no te caminas y lo bueno. prestas a alguien, lo vendés y, y no era tanta plata, ¿no? Eh, a ver, sinceramente yo estuve, inclusive digo, hace un año atrás, uh -huh. este, hablando con la gente de Progreso, con el presidente con Canovio y, y estuvimos muy cerca. Lamentablemente la oferta nuestra ellos no eh, la rechazaron en ese momento. Eh, yo personalmente me arrepiento. Digo, este, de, de capaz que no haber insistido más porque sinceramente era para mi gusto es un, es un muy buen proyecto y y, y y yo creo que no, no, no le quita eh, valor a lo que tenemos sino este hasta lo seguramente lo este, lo aporte a lo, lo potencia o sea, no, claro. no. Eh, en este año, sinceramente, no, 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 supe, puede, puede ser, porque yo no, no estoy en la, en, en, en la, comisión de pases que se haya hablado de vuelta del tema. No, 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 no sé eso que una puja con Liverpool y que Liverpool, este, Tengo entendido se lo que llevó. Sí. ¿Qué, qué? Eh, puede, puede ser, no, no, no te digo que no, no pero una sí reconozco, reconozco que el año pasado este, yo personalmente estuve reunido con, con, con la gente de Progreso y, y también me arrepiento no haber capaz que insistido más porque creo que eh, era una apuesta que, que, bueno, que valía la pena realizar. Este, incluso creo que hasta el año pasado, nos, el, año, el año pasado, Cabanos nos hubiera dado una mano. Este, pero, pero para mí es un jugador de, de muy buenas condiciones y, y bueno, Dios quiera, este, a, a, ahora este, que le vaya bien, pero que no, que no, sí. que no juegue, que si juega en Progreso y sí, después que vaya para el exterior sobre, o que venga a ¿no? en la selección que le vaya claro, bien Claro, exacto. Eh, yo creo que ni, ni en Liverpool juega como viene la mano. Eh, le, um, Álvaro, la comisión de fútbol sigue trabajando porque hay, vos decías recién, hay algunos contratos que terminan en el mes de julio. El caso Libera es un caso difícil para que salga ahora. ¿Puede llegar o se puede trabajar para el mes de, de julio teniendo en cuenta que Rack, por ejemplo, está terminando su contrato? Sí, sí, sin duda. Sin duda, eh, a ver, en julio hay, hay unas cuantas bajas, algunas capaz que, que ya ahora se, se, ha tra se ha traído algún jugador para... Pensando para en el otro periodo. Pensando en, el, pensando en todo el año, este, pero sin duda alguna que hay, 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 hay bajas sensibles este, que habrá que, que, que ver y que inclusive una alternativa... De, de pensar en ahora en algún jugador era justamente teniendo en cuenta eh, lo que iba a pasar a partir de mitad de año. Pero, pero sí, yo creo que eh, ya se está trabajando pensando en eso y, y el caso de Rack es uno, este, pero hay también algún otro. ¿no? Bueno, muy bien. Álvaro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como siempre. Y bueno, vamos arriba. El campeonato está previsto para que empiece el 4 y veremos cómo nos va en el sorteo esta noche. Un abrazo, muchas gracias. Sí, esperemos. ¿eh? Lo mismo, un gracias. abrazo grande. Que bueno, pasen bien. Gracias. Chacan. El contador Álvaro Queijo, integrante del Consejo Directivo de Peñarol, estuvo con nosotros. Bueno, aclarando todos los temas. Ahora vamos a hablar un poquito más de este chico. Cabe resaltando sí. de Queijo, ¿no? Siempre habla. Lo hemos llamado en momentos muy complicados de Peñarol el año pasado. Y siempre da la cara. Siempre dio la cara, siempre habló y ahora bueno ahora lo llamamos un poco en las verdes totalmente la madura, la madura la madura ahora sí no, tocó, no, no sea malo escúchame sí, bueno sí, sí. Eh, yo te quiero decir una cosa no que la mejor membrana líquida es Canatech la más exportada de América respalda Falcote Pensilvania alta calidad al mejor precio ahora le voy a poner el ruidito ¿eh? le voy a poner el ruidito a Falcote a ver cómo se va a acordar Dinero ya al contado, sin cuotas, sin deudas, rápido y fácil, compramos mejor oro, brillantes, alhajas, 30 años de trayectoria. Julio Herrera, 1483, entre Mercedes y Uruguay, de 13 a 19 horas, 2908-4502. Y a la entrada de Pando, ¿quién está? Auto Plus, concesionario oficial, Peugeot, servicio oficial, el mejor negocio en autos nuevos o usados, lo haces en Auto Plus. Y... Podés ver todo allí en autoplus.com.uy. Vamos a la pausa y venimos con más Fútbol a lo Peñarol. Fútbol a lo Peñarol. Sentimos como vos. Compro oro y brillantes. La mejor cotización por sus alhajas. Pago contado. 30 años de trayectoria. Julio Herrera 1483. Entre Mercedes y Uruguay. De 13 a 19 horas. Teléfono 2-908-4502. Para tu casa, para tu hogar, para tu empresa, todo. Total Import. Todo en placas de seso, membranas asfálticas, poliflex, pisos flotantes europeos, cielos rasos y puertas en PVC, Total Import. Especialistas en Steel Framing. Juanico 3920. Info arroba .com .ui. Teléfono 2 506 88 45. Roma, las mejores prendas para competir, extra ligeras, tejidos elásticos que se ajustan al cuerpo y con un sistema capaz de controlar la humedad corporal. No tenés más chance, a tu cuadro, equipalo con Joma y entrena tu libertad. Filmetal. Compra y paga más por calefones, baterías, placas de computadora y todo tipo de residuos no ferrosos. 2-309-6183. Filmetal.com.ui. Repuesto Gas es el 1 en reparación de calefones, cocinas y estufas. Amplia trayectoria en reparación, venta e instalación de equipos a gas. Realización de cañerías con técnicos habilitados por el Ministerio. 2900-0865. Repuestogas.com.ui. Solma. Ahora en su nuevo local y showroom de 600 metros cuadrados. Vicenza 2919. Fabrica bandejas, molde para sándwiches y gavillares. Trabajos en acero inoxidable. Ahora con nueva modalidad de pago. Aceptamos Visa y Mastercard. Solma 2513 5349. En el granero, tenés todo lo necesario para una dieta saludable y con muchas proteínas que mejoran tu rendimiento y salud. Valle Yordóñez 3224. Y también en la UAM, local 62 de la nave polivalente. Teléfono 2507-3696. Somos Arte Aluminio, la empresa para su Arte Aluminio. Somos la empresa líder en aberturas de aluminio del Uruguay. Fabricamos mampara, claraboyas y aberturas de todo tipo. Siempre la mejor calidad para la tranquilidad de usted. Arte Aluminio. Ramón Márquez 3140. Teléfono 2 209 96 20. La Casa del Tornillo, la más amplia variedad y el mejor precio en tornillos, bulones, herramientas y anclajes. Todas las soluciones para la industria y la construcción. Desde 1958. Pedidos 2902-3515. 2902-3515. O por WhatsApp al 095 88 51 33. 095 88 51 33. 3. la nueva barcelonesa confitería roticería el mejor servicio de catering para fiestas cumpleaños y reuniones empresariales la nueva barcelonesa ejido y colonia teléfono 2 901 26 72 originaria bien Milvic Repuestos Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su chedro se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-1675. ¡Mi corazón! Cuando me envuelve el mirasol de tu bandera y esta pasión que. Continuamos con más fútbol a lo Peñarol. Quiero, Está apurado, no quiero, me terminé de decir, decir Peñarol y ya me te levantó el dedito. Decir rey, ¿Qué algo le pasó, con Respecto be? al tema del arquero. Del arquero, sí. va a decir algo con respecto al tema del arquero. El tema del arquero, porque diga, lo escucho. hemos criticado en sí. mayor o en menor medida el, el tema de Tiago Cardoso. Yo sé que, como dice el, 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 el dicho. Sí. Mal de muchos consuelo de tontos. ¿Usted vio el gol de cabeza de la Quintana? Claro, lo, lo dijimos ayer. ayer. ¿Se, se lo dije ayer. ayer no claro, todo. se lo claro. hizo a Roger. Y... Se lo dije ayer. Ya, la, la... Perdón. Del área chica. Perdón. Vamos a ser realistas. Los dos goles, porque la salida despavorida de Roger también es. No, está bien, pero pues él habla de por la salida y la altura. No, no, está bien. Pero en el primer gol también hay el una. El gol de la error. Quintana era pelota del arquero. Sí. Totalmente. Y ningún tipo de Y la duda. Quintana que mide unos 73, unos 69. Salta unos... muy bien, pero es bajo. No, claro. No, no está juego. bien, pero en esa casa, cabecea casi parado. No, yo no, no a no, ver. No. En el gol de, la, de cabeza. Pero saltas hacia adelante, Llega ¿no? Era un salto de novela. Sí. Ah, oh, yo me, me dio la sensación me que me había sido hacia eso. adelante. Yo me estoy hablando. del del arquero? A ver, yo quiero decir una cosa. Yo no lo vi en, en, la en, 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 en ninguna repetición. Lo vi solo en el estadio. Me dio la sensación de que saltaba hacia adelante. De cualquier manera. Yo sigo insistiendo, no hay arqueros que salgan, por muy altos que sean, que salgan a cortar. Fíjense, mírenlos, no hay. Entonces, yo lo que digo es, podrá haber sido bueno o más o menos, uh -huh. porque malo no fue, el partido de Tiago. Pero en general, en general, es un muy buen arquero, que incluso sale más que otros. A veces no corta, a veces manotea. ¿Por qué? Y sí, porque va. Bueno, si, bueno, pero si vos la manoteás y se la sacás la de la saca, cabeza, al otro, Y la sacás para donde la tenés que sacar. Claro. claro, pero pasa muchas veces. El otro día, sale atrás de Menose y Menose viene mal parado. Escuché, sí, una explicación. ¿De qué? En cuanto gol de a, en a la forma de marca en Peñarol. El otro día estaban marcando los grandes, los altos, sí. en zona. Hay que marcar Y, y los, los bajos, bajos, con referencia. Y los bajos con marca personal. Lo que por un lado eh, es bueno es que la marca sea mixta. Lo que no me parece bien es que el que salte con el grande sea el bajo. Sí, claro, no puede. O sea, el bajo puede ir a una segunda pelota, pero no a la primera. Totalmente. Porque molestará. Ahí, ahí te está mostrando ahí El salto. Sí. Se lo está mostrando. Ah, bueno Mira, salta bien. Sí, sí, sí. La... Bueno, es en la perspectiva me, me, me engañó bastante, claro. Es impresionante. Porque salta adelante. Claro. Claro. Sí, no, no, tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, la, lo que es tremendo también es eh, Canatech, que es la mejor membrana líquida. 12 colores para impermeabilizar tus paredes y techos. Respalda Falcote, Pensilvania. Alta calidad. Al mejor precio. para... A propósito de Afalcote, sí. que ayer cuando mencionó Afalcote. Los colores. Usted sabe que me trajo. Ah, yo le iba a decir que le iba Recuerdos de Hició. cuando yo era chico. Pero espere, yo iba a decirlo, llevó eh, la Porque niñez. mi viejo, la casa que tenía mi viejo cuando yo era chiquito, Mirá. hizo toda la impermeabilización con Afalcote Pensilvania. hasta el día de hoy. Aquellas latas amarillas y negras. Sí, sí señor. Siendo. sí. sí, sí. que yo le... Alguna vez. Mire. Hice la de mi casa ¿Se que yo le dije que le iba a poner el ruidito? Mire esto, escuche. A ver. ¿Es ese es el teléfono de celular que sonó. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahora bueno, sí. Ayer lo quiso hacer, ahora, la verdad. No le, en el Edén, no todos nada. los días, de 12 a 23, para desestresarte, pagás una hora y disfrutás dos, Morelli 40 se el Edén. Punto com. Ahí Uy. Sí no tengo recuerdos de chiquito en el edificio. No, de chiquito no. Eh, Solma, fabrica de... y vende todo en insumos gastronómicos para panaderías, pizzerías y restaurantes. Trabajos en acero inoxidable, bandejas y moldes para sándwiches. También Gavillares, 2513-5349. Solma, nuevo local y showroom en Vicenza, 2919. ¿Vos tenés cerámica flojas? No va más. Ponés fixaflor... Y al otro día, piso firme sin señal de romper o remover para piso porcelanato, cerámica o madera. Distribuye Panamá lo que importa en tu vida. 2-256-19 en tu ferretería de confianza, en el granero. Tenés todo lo necesario para una dieta saludable y con muchas proteínas que mejoran tu rendimiento y salud. Valle Verdonis 32-24 y también en la UAM, en el local 62 de la nave polivalente 2507 seis 96. ¿Me va a explicar o no me va a explicar? A ver, detalles de lo que yo preguntaba. Porque la verdad, me llamó gente y dice, vos, oh, qué jugador nos perdimos. Es un fenómeno el Botija. Hizo 5 de los seis goles de Uruguay. Ya no sé cuánto multiplicó su cotización. Bien, con... Tremendo negocio que hizo a Palma. Ver. Con el diario del lunes no, porque Uruguay acá... No, Con el diario dijo? el lunes sí porque no, todo lo el lunes me mundo... dijo acá. El él lo ¿verdad? vio yo lo vi está bien pero la gente en su mayoría sí. y todos los que te vayan a hablar. Ah no lo vieron lo están antes. Están haciendo con el diario el lunes. Pues, no no pero te entonces te con el diario el lunes, lo lunes, lunes sí. vos, la, Peñarol, Peñarol salió hace dos años a hablar con progreso por este jugador cuando a ver hace dos años ni siquiera jugaba en primera porque el año pasado recién fue titular. Ajá. El anterior no. Bueno, pues tenía 16 años, 15 bueno, años, ¿cuánto tenía? No sé, no me acuerdo bueno, la edad. Entonces, pero, ¿qué querés? Pero Peñarol ya lo había echado. Peñarol trabajó para que el jugador llegara y cada vez la oferta subía más. Es cierto que yo también hubiera ofertado y hubiera igualado la oferta de, de Liverpool. No claro, tengo duda. No hay duda. Pero... Fueron 500 mil eh, dólares, ¿no? 500 mil dólares. Y Peñarol llegó hasta 200, 250. ¿Cuál fue el argumento? Que Peñarol no quería pagar más porque para eso potenciaba a los propios. ¿Pero qué, ¿Qué quiere decir pasa? potenciar a los propios? Bueno, pará. No, 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 porque a, no, no, no. a mí, aunque bueno, me. Potenciar a, a los propios es a mí me poner a jugar a los tuyos. Eduardo, te voy a explicar una cosa. A no, ver, pero pará. Pero pará. vos estás pensando con cabeza. No solamente. Criterio, pero Perdón, Ricardo. Pero perdóname. Eh, yo te voy a explicar no, una cosa. No es lo mismo. Te voy a decir una cosa. ¿Cómo que no, no porque él lo quiere comprar para vender. No, no, yo. Lo no, 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 quiere no, vender no. mañana. No, 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 no. no, no eso no. es Es no. una posibilidad perdón, siempre. Déjame explicarte una cosa. ¿tá? A mí, que me encanta jugar al tenis, mm. aunque me potencian. Nunca voy a jugar como Nadal, como Yoko y como Chisipa o como Cuevas. Bueno, pero estamos nunca, hablando de un deportista nunca. profesional, no, no, no estamos no, hablando no, no, de no, Ananía, de no ni de Orue. Pero perdóname, pero en los deportistas profesionales mm. también hay escalas y sí, hay claro. niveles. Hay jugadores que no van a llegar nunca a ser cracks y hay otros que tienen el poderío de ser cracks. Y después están los cracks que no llegan, los cracks que no llegaron, como dice la canción. Claro. ¿no? Pero entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que querés potenciar? Si tenías un tipo que ya se veía que sacaba ventaja a los demás. Pero pasa, Era un diferente. pero pasa mucho, juveniles. Pasa mucho. Que a veces vos sacás mucha diferencia y cuando crecen, esos jugadores se estancan. Y eso pasa muchísimo. Muchísimo. Ahora. Peñarol, ¿qué dijo? Peñarol pagaba 200, Edgardo, 250 mil dólares. Edgardo, 500 dólares, Dos meses Hoy, antes... un pase de cualquier yo acabo de decir, jugador... Yo acabo de decir... No baja, no baja de 500 mil dólares. Pero dos meses antes no, el sudamericano no, no tenía... No te creas eso, Edgardo, no está ¿tuviste...? Así. Perdóname, igual está bien. yo ya dije, yo hubiera pago los 500 mil dólares. Edgardo, ¿tuviste la oportunidad, como dijo eh, Keijo, que él estuvo hablando hace un año? Bueno, se te pasó, la, se te pasó el bondi, te lo perdiste. Te sí, perdiste bien. el bondi. Está Hace dos o tres meses o menos, antes de un sudamericano, tenían la posibilidad de tomártelo de vuelta. Tenías que pagar más. Pero tenías la chance de subirte otra vez al bondi. Y la dejaste pasar. Pero yo acabo, la dejaste pasar. Pero por, acabo, eso, por eso. Pero vos que qué entendés cuando yo digo que yo hubiera pagado esos 500 mil. ¿Está dólares. bien? Lo que digo es, Peñal. ¿Por Peña... qué no los pagaste? Y, sí. ¿Y ¿Por qué no los pusiste? No, ¿Ves y... que me hace calentar? Miré en tu cuenta y no los vi. ¿Ves que me hace calentar? No, no, miré en tu y cuenta bueno, y vi que, que no había tengo, tanto. No tengo, digo, tan bien, no. Este no no entonces no eh, el tema está acá eh, yo lo subí a pago yo lo había visto mucho y me parecía que sí era una buena inversión claro. bueno en Peñarol entendieron que había jugadores que merecían de repente esa inversión en ellos en, en los jugadores es que del club hay algunos que de Peñarol ojalá lleguen y lo pasen y bueno yo creo que no por ejemplo a mi club me gusta me parece un muy buen goleador. Y bueno, hubo que poner plata. Para... No, no, perfecto. Hubo que poner plata. Se puso cuando antes de que renovara después de la Copa Libertadores. Lo tengo claro el tema. Está. Pero ya hay una cosa. Cruz creo que no es un delantero del tamaño de este muchacho. Hay cosas que... Hay cosas que Cruz, Cruz puede ser el mejor. Cruz puede ser un fenómeno como era el Pato Aguilera. Que medía poquitito y era un fenómeno. Pero en el mundo, como decía el Pato, dejate los rublos, no te cortes el pelo... Así te venden. Bueno, si vos tenés un delantero de 1.80 y pico y uno de 1.70, 1.60 y pico, en general tienta más el otro, ¿no? Y lo mismo pasa y lo mismo pasa con los arqueros. Si bien es cierto que si yo miro de repente a varios de los jugadores mejores del mundo. Maradona, Messi, no eran altísimos. O Pelé no, no tampoco son. era tan alto. Era, era como yo, o un poquitito más. Un poquito más bajo todavía. O ma, Pelé. O Pelé no medía sé. un poco menos de 1,75, se lo aseguro, bueno, yo mido los 73. O sea, que por eso te digo, que era como yo, un poquito menos, un poquito más. Pero está, tenés así, Zidane que era como dos metros, no sé, 1,80 y no, algo. claro. Ya, pero en general, ¿no? o Cristiano Ronaldo, no sé cuánto pero, mide. Pero por encima, por, que por encima de la altura. Hay jugadores que son diferentes. Claro, este era diferente. Diferente. Arezo, cuando apareció en River, era un goleador, claro. fenómeno, pero claro. era diferente. Pero además hay una cosa. El centro delantero, diferente. Hay una cosa, si Peñarol hace un esfuerzo enorme por Arezo, y está bien, que a julio, en julio o en agosto se lo pueden llevar, porque está la posibilidad de que se lo lleven, y no te deja nada o te dejará un, un, una cosita chiquita no sé no sé cómo es el negocio de eso no, no sé los pormenores si le deja algo a Peñarol si se va el jugador no sé cuando me entere todo el contrato te bueno está en este caso si vos lo comprabas si se iba bueno está me pierdo me pierdo la calidad pero me quedo con la plata por eso digo que eh, acá los tres estamos de acuerdo en que había que haberlo comprado no no pero yo, yo comparto eso no 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 es que, que, que diga que no yo Realmente hubiera ido por él. Yo no creo que Palma hubiera ido más allá de los 500 mil dólares. Ahora, el, ¿el responsable o los responsables son solamente los dirigentes? ¿O aquí también hay responsabilidad del director deportivo que no dijo, señores, a este jugador hay que traerlo sí o sí? Bueno, no sé. Capaz que dijo sí o sí y el que maneja la finanza dijo Eso no. Eso pregunto. A mí lo que me dijeron fue lo que acabo de contar, que fue una decisión de no invertir más dinero porque preferían en ese caso bueno, invertirlo. Entonces no me parece yo, que sea una yo, decisión del área deportiva. No, claro, yo creo, yo creo que todas las normas tienen excepciones y creo que esta era una excepción. Tenemos que ir a la pausa, ya venimos eh? y yo te recomiendo que para tu caso, tu empresa... ¿Eh? Todo Total Import Tiene placas de yeso, membranas asfálticas Poliflex, pisos flotantes, europeos Puertas en PVC, especialistas en steel framing Juanico3920 Totalimport.com.uy Vamos Fútbol A lo Peñarol Sentimos como vos Le damos la bienvenida a BBVA Viajes. Esperamos disfruten las experiencias y destinos operados por despegar. Recordad que cada compra con tarjeta de crédito acumula puntos BBVA. ¿Aún no la tenés? Pedíla ahora en bbva.com.uy y descubrí hasta dónde te pueden llevar tus puntos. Gracias por operar con BBVA. Tiki BBVA, creando oportunidades. Producto sujeto a aprobación crediticia. Verbases y condiciones en www.pbwa.com.ui. La Nueva Barcelonesa. Confitería, roticería. El mejor servicio de catering para fiestas, cumpleaños y reuniones empresariales. La Nueva Barcelonesa. Ejido y Colonia. Teléfono 2-901-2672. Machado Neumáticos, el mejor precio en cubiertas. Gran variedad de llantas, balanceo, suspensión, alineación, distribuidor de neumáticos Cummo. Seguinos en Facebook e Instagram. Machado Neumáticos, Marcelino Sosa, 2359. FixaFlor Fija cerámicas flojas en el piso con solo tres agujeros en la pastilla. Aplicas flor y al otro día piso firme sin necesidad de romper o remover. Distribuye. Panamar 225619 o en tu ferretería de confianza. Fábrica de Bombillas La Oriental. Más de 100 años fabricando las mejores bombillas para tu mate. Fabricamos bombillas personalizadas para regalos empresariales. 094-241-122. En la rueda de Piscina, piscina ya. 30 años haciendo tus sueños realidad. Gianatacio, pasando el puente de las Américas. 2, 600, 1049. 826-49, 2-525-7937. Cortinas de enrollar Malvin. Garantía en seguridad. Tornería Fustes. Fabricamos engranajes. Reparamos reductores de velocidad de todo tipo. Tornería en general. Y lo hacemos bien. Ocuar 1958, teléfono 2-402-2919. Mi corazón palpita y se estremece cuando me envuelve el mirasol de tu bandera. Y esta pasión que cada día crece y crece, como vos siempre florece año a año en primavera. Seguimos con más fútbol a lo Peñarol. Eh, eh, ¿Qué les quería decir? Eh, seguimos discutiendo con no, el tema no, de Luciano. Sé que no, quería decir, pero... no, no, el tema de Luciano, que, que ah, sigue sí. la gente y se prendió con el tema. Eh, la fab... Y lo que te podés prender y prenderte a chupar bien de bien, eh, con una buena bombilla. Eh. Fábricas de bombillas del Oriental, 100 años fabricando las mejores bombillas para tu mateo. Se pone nervioso, Luciano, se le cayó el celular. No, no, Yo dije no, chupar no, no. y se puso nervioso. También personalizada. 2507-3884, Filmetal compra y paga más por todo tipo de metales, no ferrosos, calefones, baterías, placas de computadora, plomo, cobre o bronce desde 1970. Podés llamar al 2-309-6183, filmetal.com.uy. Y la Casa del Tornillo, la más amplia variedad y el mejor precio en tornillos, bulones, herramientas y anclajes. Todas las soluciones para la industria de la construcción desde 1958, pedidos al 2902-3515 o por WhatsApp al 095 88 33. Y el catering, el mejor catering, las mejores masitas, los mejores sándwiches de la nueva barcelonesa. Saluda a Tony y a Juan, que nos está escuchando seguramente descansando porque está de licencia. La nueva barcelonesa, confitería, roticería, el mejor servicio de catering para fiestas, cumpleaños y reuniones empresariales. La nueva barcelonesa, Ejido y Colonia, teléfono 2, 901-2672. ¿Qué me iba a decir, Buji? No, lo que le iba a decir es que Peñarol, bueno, retoma los entrenamientos, retomó los entrenamientos. Va a tener algún amistoso, aunque sea interno. A puertas cerradas, claro, está, está bien. Para tener fútbol. Que a mí me parece bárbaro, porque yo creo que en esta semana lo que se necesita es eso, algunos partidos donde el técnico pueda corregir en la cancha. Claro. Eh, que a veces no es lo mismo que los partidos, uh -huh. eh, a, a puertas abiertas. En el partido de puertas cerradas vos podés pegar de esos gritos que, que a veces no. Con esto de los medios, no no claro, lógico. no claro es tan lógico que, que se escuchen. Pero bueno, eh, eso es la, la posibilidad. Y, y bueno, ya bajar las cargas la semana que viene de cara a lo que va a ser el comienzo del campeonato. Hoy, bueno, hoy hablé con, con gente de Peñarol que sí. normalmente ve, ve prácticas de Peñarol. Me hablaban de, de la muy buena nota de ayer de Omenchenko. Uh -huh. Y me decían: Este Botija está pidiendo cancha. Pero yo, creo, yo lo pongo de titular. Yo lo pongo a él con Seba Rodríguez. Capaz que dicen que soy apresurado. Con Sánchez. ¿Eh? ¿Y con el Pato? Sí, yo pongo ese medio campo. Yo pongo Menchenco, Sánchez y Seba Rodríguez. Bueno, déjame pensar el tercero. El tercero, déjame pensarlo. Cuarto, en todo caso. No, no, porque no sé si yo pongo al Pato Sánchez desde no. el vamos. Ah, Eso no, es lo yo te lo quiero, quiero decir. Pongo, sí. Bueno. Yo, sí, yo, yo lo pongo. Yo creo, que, yo creo que acá el tema está. ¿Van a jugar con Arezo y Abel? Bueno, hay que yo, ver. Yo creo que sí. Tornería Fustes, reparamos reductores de velocidad de todo tipo y tamaño, fabricamos engranajes y lo hacemos bien. Ocuar, 19,58. Uy Pesas cubiertas y te vas para la ruta. Machado Neumáticos, el mejor precio en cubiertas todas las marcas, gran variedad en llantas, alineación, balanceo, amortiguación. Marcelino Sosa, 23,59. Machado Neumáticos.com. ¿Viste cómo te dicen? Dale gas, dale gas. ¿Eh? Bueno, Repuesto Gas es el uno en reparación de... California, Escocia, estufas, Amplia, trayectoria en Reparación, Venta Instalación de Equipos a Gas. Realización de Cañerías con Técnicos Habilitados por el Ministerio. 2900-0865, repuestogas.com.uy. O sea, deme una noticia para terminar en no, no, FM del Molino. No, a ver, usted tiene noticia, y, bueno, no, ¿Con quién le gustaría que, jugar en que... el debut del campeonato? Ah, con el que toque, a mí no me hace drama. Le, ¿Uno débil uno fuerte? No me hace drama. Yo creo que Peñarol, sin, con este equipo que tiene, no puede elegir rival. El bueno, me, me, cuál, deme tres fuertes para el campeonato. Además de Peñarol. Nacional es el, fu el fuerte. ¿La nube defensor siempre, sí lo, o no? Nacional siempre es. ¿O hay un tapado? Eh, Chubí Cerro Largo. Bueno. Cuidado. Liverpool para mí Liverpool, va a ser un rival bueno, de cuidado. La dejamos y, ahí. Y lo que sí le digo es: si estamos hablando de ese medio campo y estamos hablando de que se juega con Arezo y con eh, Abel, la Quintana va a jugar. El que sale es Rosa. No, ¿no? no va a jugar la Quintana, que fue el mejor de Clásico. Sí. Pero estoy diciendo, Ay, que sí, sale a Rossi, obvio. ¿no? Sí, sí. Nos vamos, cerramos por FM del Molino, volvemos mañana a las 4 de la tarde, queda la chapita por el YouTube. Muy bien, continuamos acá con los muchachos, vamos a leer mensaje de texto, que de eso se trata. Marcelo Mostarda dice, Diego Vive, ¿por cuál radio los escucho? Cristín, Cristian León, 89.3, FM del Molino, eh, ¿qué más? Dicen por acá, el que no es la defensa, es que es mala, ve el fútbol de espalda, la saga del clásico, que es la del año pasado, es impresentable, dice Ismael Pereira. El tiempo es oro, dice otro. Cantate una, me pide el inspector. ¿En qué canto hoy? No, no sé, no estoy inspirado. Eh, Yo canto cuando estoy inspirado. sos malo. Wey. El tapado es el Z, dicen por acá. Eh, di otro dice, Quique, sortea algo. Y bueno, ahora vamos a sortear otra camiseta para festejar el clásico. Vamos a armar con los muchachos. Del Instagram para que siga creciendo, para celebrar nuestra llegada a Del Molino FM, vamos a sortear otra camiseta de Peñarol eh, la semana que viene. ¿Y una noche en el Edén? ¿Qué le parece? Una... Eso podríamos sortear una noche en el Edén. ¿Eh? ¿Le, le voy a dar una noche. ¿Usted, ¿Usted quiere que yo pero la. No le a dar, pero le voy a dar. ¿Usted quiere que, quiere que esté arreglado, no? con algún integrante... ¿Quiere ganar usted? No, puede ser también un premio con algún integrante de fútbol de Peñarol. ¿Tiene... ¿Qué tiene esta.? Está queriendo me un poco. De... Este... No, no, está bien. Que quiere hay, una noche. Que hay programas que dicen una cena con la actriz. Mi con pregunta es la director. siguiente, bueno, Conde. Es una cena y, mi... y el Edén yo Edén. no, no yo, te yo te le quiero antes, preguntar ver. para ver qué habitación le dan en el Edén. ¿Usted quiere una noche romántica o quiere una noche salvaje? No, porque yo depende de la habitación. Soy tipo, yo soy un tipo la romántico. La habitación le elegimos depende del tipo de noche que quiera, vio. ¿Cómo es en el Edén? Yo soy un tipo romántico. Bueno, bien. ¿Qué me iba a decir, y Ya nos vamos, dale. el tema político ¿Dentro de Peñarol? Sí. En estos días puede ser un tema muy urticante. Un tema volcán. Un político AUF. Ah, político, yo creí que interna, por El las elecciones. El tema político AUF puede ser dentro de Peñarol en estos próximos días un tema muy urticante. ¿Qué quiere decir eso? <laughs> Trae lío. O sea que el campeonato no puede empezar. No, no. Que, no. Vai, que están trae divididos lío dentro de Peñarol. ¿Usted dice que hay gente que quiere votar a Alonso dentro de Peñarol? Sí. Bueno, se lo pregunté a. a... No, no, pero te contestó por la mitad. Hay gente que está a favor de Alonso. ¿Y, qué, y cuál es el futuro de Tealdi? Está tranquilo ahí o no? ¿Dentro, ¿Me dejás para el lunes te contesto? Muy bien. Bueno, ahora sí. ¿eh? Hoy no te lo de... No, no está tranquilo ahí. No está tranquilo. No. Bueno. Muy bien, nos vamos, volvemos mañana a las cuatro. Gracias por habernos escuchado. Les leímos algunos mensajes, hicimos de todo. ¿eh? mañana hago más. Es más. Le voy a recordar algo. En la nota con Teal de acá, yo le dije, hay una sola pequeña posibilidad que de que no siga. Que no siga. Y que está creciendo esa posibilidad. Sí. Muy bien. Hasta mañana. Chau, chau. Que la pase bien arriba Peñarol. Gracias.